Bienvenidas de nuevo a mi canal y el día de hoy les traigo un proyecto que a mí me parece precioso, que le podemos cambiar la colección y hacerlo un álbum de comunión o hacerlo un álbum para un enamorado, para mi familiar, para mi mami, para lo que yo quiera, simplemente cambiando la colección y combinando los colores de esta colección con las telas, creo que podemos lograr un álbum hermoso y además muy sencillo de hacer. Vamos a empezar a hacerlo. Esto es un álbum que hice hace ya algún tiempo, pero creo que merecía la pena editarlo para que lo vieran porque es muy bonito, muy sencillito de hacer y les enseño a coser. Y sí, voy a grabar mientras coso. Así que bueno, lo que necesitamos es cartón contracolado. En este caso estoy utilizando de 1,5 o 2 milímetros. Este específicamente es de 2, pero también utilizan el de 1,5 y funciona genial. Y lo vamos a cortar a 26 por 22 centímetros, dos trozos de cartón y un lomo de 26 por 5 centímetros. Luego a esto vamos a colocarle guata. Sí, saben que es una de mis cosas favoritas en el mundo, agregar guata a los álbumes y luego forrarlos con tela. Me encanta, me ilusiona, me emociona, me inspira muchísimo a hacer este tipo de álbumes, no solo porque quedan preciosos, sino porque además creo que son súper, súper resistentes. En este caso estoy utilizando la varita mágica para crear la separación, pero entre 0,3 y 0,4 milímetros de separación es suficiente. Aquí lo estoy haciendo al revés, pero realmente debería ser colocar la guata sobre la mesa y luego encima el cartón, y de esta manera es mucho más sencillo. Solo que bueno, lo hice diferente para que me vieran en cámara de una manera distinta, pero realmente funciona al revés perfectamente. Una vez que ya tengamos la guata, tiene que ser esta guata densa, así como de nylon, porque la guata de algodón no funciona, en este caso no, porque no acolcha tanto como esta. Y luego viene la parte favorita y la que más me encanta, que es escoger las telas. En este caso, este álbum lo hice así ya algún tiempo para vender, y quien me lo pidió quería esta tela específicamente. Yo a lo mejor hubiese cogido una tela un poco más suavita con respecto a la colección, pero ya quería esta tela, así que yo hice sus órdenes. Luego de colocar la guata, tenemos que cortarla justo al ras del cartón y luego fijamos un poquito para que no se nos mueva, pero muy poquitito. Ven que la cantidad de pegamento que utilizo es súper poquita, y en este caso la tela es bastante gordita, y si utilizo tacky glue, que tiene una densidad mucho más espesa, no tanta agua, no me va a manchar la tela, y de esta manera fijo e intento que no se me mueva. Sobre todo, porque lo hago, casi nunca lo hago, pero en este caso lo hago porque la tela tiene rayas. Imagínense que las rayas me queden torcidas, no, sería un desastre. Así que por este caso y solo en este tipo de situaciones en que la tela tiene un sentido especial, yo coloco un poquito de pegamento, si no, no hace falta. Y ahora sí, voy a encuadernar, y como ven lo hago prácticamente igual que como lo hago con el papel, con una pequeña salvedad que dejo un poquito más de espacio a la hora de hacer el corte diagonal. Dejo unos 0,5 a 0,6 centímetros. Y simplemente corto el excedente de tela, dejando una pulgada o 2 centímetros aproximadamente, y ya lo que hago es simplemente pegar. Yo quiero coser el álbum, así que no voy a ser demasiado estricta con la cantidad de pegamento que estoy agregando. Voy a utilizar tacky glue, pero también pueden utilizar cola. Cualquier cola funciona, cualquier cola es buena. Todas las colas tienen más o menos la misma composición, así que es la que tenga, ¿vale? Voy a colocar un poquito más porque creo que para que se me sea más fácil, y en este caso aplico siempre pegamento líquido. Coloco ya para encuadernar, y siempre en encuadernación se dice que se hace primero las dos partes más largas y luego las más cortas. Realmente en el orden de los factores no altera el producto, pero yo se los digo para que lo sepan. En el caso correcto sería primero las dos partes largas y luego las dos partes cortas.
cuando ya tenga mi encuadernación lista, siempre cuidando las puntitas, es decir, las esquinitas, para que no se me deshilache la tela y se me quede todo bien prolijo, voy a proceder a coser. Tengo que esperar que se seque el pegamento y ya luego sí me voy a mi máquina de coser. Mientras espero que se seque, voy a ir viendo cómo quiero que quede mi decoración, porque también quiero coser un poco. Voy a ver cómo va quedando, me voy inspirando y voy ordenando un poquito. ¿Y por qué lo hago antes de coser? Bueno, primero para esperar que seque y segundo porque quiero coser el cierre, que lo voy a hacer con un lazo o en este caso un encaje. Por este motivo necesito primero colocar todo lo que es la decoración inferior para ya que me quede cosido y se vea mucho más bonito. Así aprovecho que se seque y de una vez ya intento hacer la decoración. Siempre fijo con un poquito de pegamento porque coser con la máquina de coser un álbum con cartón, guata, tela es muy fácil, pero sí es cierto que no puedo controlar tan bien como lo hago con la tela. Así que es mejor que lo fijen un poco y así se aseguran que no se mueva a la hora de que la máquina pase por allí. Y bueno, aquí viene la máquina. La máquina de coser es una maravillosidad y cualquier máquina funciona, cualquier máquina es bonita, es buena. La única máquina que no funciona son las máquinas muy, pero muy, pero muy antiguas de la bisabuela, de estas que son de pedal, porque no tienen una fuerza suficiente para hacer la costura en el cartón, pero de resto todas funcionan. Ahora ven cómo hago la costura, es muy sencillo, eso sí, muy lentito para que no exista ningún tipo de problemas, que no se me rompa el hilo, que la aguja no se rompa, despacito, pasito a pasito, pero con firmeza. Y intenten ir pues un poquito lento, si se van un poquito de lado no pasa nada, igual queda súper bonito y son las cosas del hecho a mano. En el lomo siempre tengan cuidado porque como hay un espacio sin cartón, la máquina hace un salto. Pero si tienen cuidado, ven, ahí me ha hecho el salto y preferí irme antes de seguir. Con lo único que hago es simplemente cortar y ya vuelvo otra vez. Yo en este caso hice la costura toda recta alrededor y luego hice una costura en el papel, dejando libre uno de los lados. Bueno, porque me gustaba así y también porque cuando es muy acolchado el papel se puede arrugar si lo coso por los cuatro lados. Y como voy a colocar ahí la muñequita, me parece genial dejarlo así abierto porque no se va a ver y además evito que se me arrugue el papel. Aquí lo que voy a hacer es, me decidí por colocar una puntilla más y simplemente lo que hago es fijarla con el pegamento y directamente a la máquina de coser. Muy, pero muy, pero muy sencillo. Quiero que se arriesguen, que se atrevan a hacerlo con máquina porque creo que es precioso y tiene un efecto súper bonito. Además que la tela es muy agradecida, se lava fácilmente, no se rompe. Este álbum es súper duradero y luego da un efecto de querer abrazarlo, apapacharlo y quererlo para siempre, que créanme que se van a sentir súper, súper orgullosos. Yo voy a seguir cosiendo todo el encaje, ven que voy súper lento. Y una vez que ya lo tenga todo cosido, ahora sí, la parte interna la voy a forrar. Lo voy a hacer con cola porque para el lomo voy a utilizar una tela de encuadernar. Es este tipo de telas que venden en las tiendas de scrapbooking o en las tiendas de manualidades, en las tiendas de cartonaje también la venden. Es una tela que por el lado contrario tiene una especie de papel o folio muy muy bien adherido que permite que se me adhiera perfectamente al cartón, a toda superficie, pero que quede por el otro lado una superficie de tela muy resistente y con un acabado muy pero muy bonito. También la pueden encontrar en tiendas online. ¿Qué voy a hacer? Bueno, simplemente agregar cola en buena cantidad y la cola también tiene que ir en los espacios que no hay cartón. Y luego con una brochita muy pero muy bien esparcida me voy a darle pegamento a todo.
¿Por qué? Porque es necesario que quede súper bien adherido. Ven que paso también el pincel por el cartón y también coloco pegamento en la tela para encuadernar. Realmente la técnica ideal es el pegamento en la tela de encuadernar. En este caso estoy haciendo o poniendo pegamento o colocando pegamento en las esquinitas para que me quede súper bien pegadito. Esto es un trocito muy pequeñito y va con un color ideal. Una vez que ya lo tenga todo bien pegadito, aparto todo el pegamento para no manchar y con mi plegadera me voy a marcar muy bien. Con una toallita quito el exceso de pegamento para no manchar, para que no haya problemas ni me quede mal. Y ya con mi plegadera, sí, yo tengo la plegadera de Marta Estigua y aún la conservo, pero realmente no es importante para mí. Me encanta porque creo que funciona muy bien, pero así como uso esta, uso la de plástico, me da igual. Y bueno, aquí tengo la encuadernación, el lomo, la parte del lomo donde va la encuadernación, y creo que me ha gustado mucho el resultado y el acabado que queda con la tela para encuadernar. Simplemente lo que hago es agregar ya pegamento en muy poquita cantidad. Siempre tiene que ser uniforme, pero poca, porque recuerden que si utilizo cola debo cuidar muy bien la cantidad de pegamento para que no se me arrugue el papel. Esparzo con una brochita y ya directamente me limpio muy rapidito y me voy con mi plegadera a quitar todas las burbujitas, a quitar todo el pegamento o cualquier espacio que haya quedado sin pegar. Cuidando muy bien las esquinitas, porque ya que este álbum es tan resistente, tengo que intentar que quede súper súper bien pegado. Y ahora sí, yo voy a intentar aumentar la superficie de la colección con papeles básicos color beige o color crudo o color carne o color como lo quieran llamar, porque la colección trae 12 papeles y quiero hacer un montón de estructuras. El álbum va a tener una capacidad increíble, súper grande, súper amplia, entonces quiero que me sobre bastante papel. Así que este papel me parecía súper bonito y le daba un toque un poco vintage, que es el efecto que ella quería. Por eso quería esa tela como así, como vintage, pero a la vez alegre, como chubby, más que vintage, es chubby. Y bueno, simplemente, bueno, siempre queda algún hilito, algún pelito de tela. Y ahí está, miren qué bonito. De verdad que no se pueden imaginar lo bien que queda en persona, lo bonito que se ve acabado, lo increíble que se ve con la costura. Y aquí lo que he hecho es con un troquel, con la Sisit, con la Big Shot, troquelar esta cartulina que viene en la colección. Pero además he hecho exactamente lo mismo con un trozo de goma eva. De esta manera reproduzco el negativo perfecto para crear un efecto 3D en esta tab o pegatina o no sé cómo lo quieran llamar, y creo ese efecto doble para crear un efecto 3D. De esta manera me va a durar muchísimo más el tab, porque ven que es muy delicado en las orillas, en todas sus esquinitas es muy muy delicadito. Si yo lo dejo flojo o lo dejo en 3D y no pongo 3D en las orillas, del roce de tanta la gente tocarlo, se puede romper, incluso arrugar. De esta manera es imposible. Y si aplico cola de esta manera en toda la superficie con una brochita, me queda precioso, no solo precioso, sino que además muy muy resistente. Cuando esto se seque va a quedar durito y todo lo que es esas pequeñas perforaciones se van a ver bien, porque se va a ver bonito, se va a ver elevado y va a quedar cuidado, va a quedar un efecto muy bonito. Esto se lo recomiendo realizar siempre. Esta niña se llama Gracia. Así que obviamente lo que hice fue troquelar goma eva de purpurina, esta goma eva que venden en los bazares, que la verdad parece que no es tan bonita, pero sí es preciosa cuando la troquelamos de una manera así, con letritas, con algún detalle, queda precioso. Y ahora sí, vamos a empezar con la encuadernación. Ya tenemos todo lo que es la carpeta o la base de nuestro álbum y creo que ha quedado precioso. ¿Qué cartulina estoy utilizando? Estoy utilizando una cartulina de 220 gramos en color blanco. Es estas cartulinas de 60x50. Yo voy a cortar un trozo de 25 centímetros porque recuerden que mi base
tiene 26 centímetros. Así que voy a dejar un centímetro de menos para que se quede por dentro la encuadernación y voy a realizar y a empezar a hacer los plegados. En conclusión, una cartulina de 60 por 25 centímetros, color blanca de 220 gramos. Y vamos a empezar a hacer los pliegues. El primer pliegue lo voy a realizar a 25.5 centímetros. En este caso voy a utilizar pulgadas, no, sino centímetros, porque siempre utilizo pulgadas, así que bueno, para hacer alguno distinto. 25.5, el siguiente pliegue a 26.5 y el siguiente pliegue a 52.5. De esta manera me tiene que quedar una estructura como esta que les estoy mostrando en cámara. Tiene que quedarme una pequeña pestañita y un lomito con una parte delantera y trasera. De esta manera tengo que repetir este proceso 4 veces o las veces que sean necesarios para que su lomo se ocupe entero, es decir, que yo cubra toda la superficie del lomo. Yo voy a realizar este mismo paso 4 veces para que cubra todo mi lomo. Y si quieren, en vez de plegar a 52.5, pueden cortar, pero yo he decidido dejar ese trocito de cartulina para hacer alguna ventanita, alguna estructura, ahí puedo colocar algún mensaje y ampliar ese trocito de más, ya que, bueno, mira, ¿para qué cortarlo? Porque al final lo voy a tirar, pues mira, lo pliego y lo reutilizo. Ya van a ver que en el siguiente vídeo en el que vamos a hacer toda la decoración, lo vamos a utilizar un montón y se ve súper, súper bonito. En este caso yo voy a pegar con silicona caliente porque a mí me va genial. Yo sé utilizarla, soy súper rápida y además me encanta utilizarla por la rapidez, sobre todo para los efectos de vídeo. Pero realmente ustedes pueden utilizar cola tacky o incluso el tacky de superficies difíciles de pegar para que quede súper bien. Esto también se puede coser. Sí, tendríamos que coser un lomo aparte, como en los álbumes rusos, que ya hemos hecho algún álbum así, el álbum corazón lo hemos hecho así, cosiendo la encuadernación, y luego lo que hacemos es pegar el lomo todo cosido a la estructura del álbum. Yo lo que haré será hacerlo así porque me gusta el efecto, me parece que queda súper bonito. Y sí es cierto que yo sé utilizar muy bien la pistola de silicona porque soy muy rápida, pero si tú no sabes y te haces un lío, hazlo con cola o con tacky glue y te va a quedar genial. La puedes reforzar con hilo, cosiendo o pasando hilo a través del lomo, como hemos hecho un montón de veces en álbumes pasados. Y así queda, ahora les voy a mostrar, ya tiene que estar seco, siempre, siempre teniendo cuidado de pasar la plegadera una vez la silicona caliente para que no nos quede gordo y para que nos quede bien pegado. ¿Ven cómo queda? Queda súper bonito. Ese levantadito que se ve allí es por el charm, por el edge LED que he puesto para colocar los adornitos en el lomo. Y así me ha quedado mi álbum. A mí me ha encantado. Coméntame si te gusta este tipo de proyectos que tenía un montón de tiempo sin hacer, pero me hacía un montón de ilusión traerles un álbum así con un montón de cartelitos que hice antes de empezar la decoración porque me gusta muchísimo, muchísimo hacer esto. De esta manera pierdo menos tiempo, es una manera de organizarme muy bien. Yo hago todo el álbum y antes de empezar a decorar lo que hago es troquelar un montón de cartelitos, un montón de dibujitos, de figuritas y colocarle sellitos, que me encanta. He utilizado un montón de sellos de diseñadoras españolas porque me encanta y apoyo un montón el scrapbooking en español. En esta fecha, cuando hice este álbum, yo no tenía todavía mi colección de papeles propia ni tampoco tenía mis sellos. Y me siento súper orgullosa de ver que en ese momento utilizaba y me llenaba de ilusión tenerlos, hacer mis propias frases, mis propios diseños. Y ahora es
realidad. Ahora tengo mis propios sellos, mis propios diseños y son un éxito en el mercado y solo tengo palabras de agradecimiento cuando miro hacia atrás. Estoy editando este vídeo antiguo y creo que lo voy a hacer más a menudo. Me encantó verme hace un par de años, me encantó ver mi crecimiento de antes y el futuro. Yo sé que a ustedes les encanta la Joana de antes y también les encanta la Joana del futuro, así que yo creo que voy a compartir, voy a editar ese montón de vídeos que tengo en el disco duro, que son un montón y son álbumes así de bonitos, porque yo he hecho tantos, pero tantos álbumes en mi vida, porque recuerden que cuando yo empecé, empecé vendiendo en casita, escondidita, como todo el mundo, poquito a poco, pasito a pasito, y justo esta semana cumplí 6 años de que subí mi primer vídeo de YouTube. El 4 de mayo se celebró mi aniversario, llevaba un año en redes haciendo y viendo tutoriales hasta que me atreví y ya hace 6 años de esto y hace justo un año también, que no es casualidad, que dejé de ejercer la medicina para dedicarme solo al scrapbooking y ahora vivo de esto. Y creo que es maravilloso. Da la casualidad que además también es la semana en la que se celebra el Día Mundial del Scrapbooking. Así que creo que no pueden existir más casualidades maravillosas en esta vida. Mi aniversario de primer vídeo de YouTube, mi aniversario de dejar mi carrera y dedicarme de completo al scrapbooking. Y mi aniversario, pues por un año de dejar la carrera. La verdad que mil gracias por todo, con un calendario de talleres súper extenso por toda Latinoamérica y además también por España. Así que estoy feliz, no, feliz, felicísima. Coméntame en los comentarios si te gusta y si quisieras que reeditara y editara todos esos álbumes que tengo en el disco duro, que son cerca de 100 álbumes, son muchísimos. Poco a poco, porque realmente la edición lleva mucho tiempo y sobre todo cuando no recuerdo el álbum, pero coméntamelo en la parte de abajo y de verdad que mil gracias y te mando un beso muy grande. Recuerda seguirme por mi página de Instagram porque por allí subo un montón de álbumes más que no subo por aquí por YouTube, que son los álbumes de talleres, álbumes inspiracionales, álbumes y comparto creaciones increíbles de chicas de mis DT, de mi equipo de diseño y además un montón de cosas más, historias y mi vida diaria. Así que te espero por allí. Mi página se llama Bellas y Creativas. Un beso muy grande hasta el infinito y nos vemos el siguiente domingo con la decoración. ¡Mua!